Derechito al vicio, somos RDS Cine y en esta ocasión especial venimos a mostrarte los mejores mazos que podés armar del juego de cartas de Fortnite. El juego de cartas que ya estuvimos unboxeando más de 10 cajas en el canal. Más de 10 cajas que podrás ver para saber cuáles cartas te van a salir sí o sí en cualquiera de estas colecciones que podés complementar con los sobrecitos, deluxe, con los sobrecitos remixados de la primera generación o con los únicos, los últimos nuevos que van saliendo. Pero bueno, vamos a mostrarte, porque lo pediste, porque lo escribiste, porque nos estuviste comentando en todos nuestros videos, cuáles son nuestras mejores cartas. Hicimos varios mazos, porque imagínate, más de 1000 cartas, no podía haber un solo masito, podíamos crear varios. Y es así como en esta ocasión te vamos a mostrar todos. Pero antes que nada queremos agradecer a todos los que nos escriben, a todos los que son parte de estos ya casi 3000 mercenarios del canal, mercenarios que siguen el canal día a día. Muchísimas gracias a todos ustedes y ahora sí, comencemos con este videazo, porque para empezar, podemos tomar diferentes temáticas de Fortnite. Vieron que en cada colección tienen nuevas tandas de skins, nuevas tandas de personajes y los mismos personajes de siempre con nuevas habilidades, así que empezaremos con una tandilla bastante copada, bastante genial. Pero antes de arrancar con nuestro masito de divas, con el masito de nuestra, bueno, Spayfader, aparece acá para nuestra Selena Gómez. Arre, que no es Selena Gómez, es Ariana Grande. Antes de empezar con Ariana Grande, queremos agradecer a nuestros auspiciantes de esta ocasión, que no son nada más y nada menos que Yogurísimo de la Serenísima, ahora clásico con Among Us, para participar y para poder ganarte premios. ¡Aguante los Among Us! Pero bueno, ahora sí, arranquemos. Para armar estos mazos, como podemos crear mazos de 32, de 32 cartas como aparecen en los mazos que vos compras normalmente, hicimos una división de que la mitad de las cartas sean de personajes. Es decir, decimos que 15 cartas sean de personajes, como vemos acá al principio. El resto de las cartas vamos a elegir 5 de baile. Vamos a elegir 12 que sean combinadas de armas. Y podemos decir que también hay cartas especiales. Especiales que son cartas que te van a permitir ganar una partida, te van a permitir quitarle la mano al oponente, te van a permitir tener una ventaja abrumadora. Esas cartas no las pusimos en este mazito. No las pusimos en estos mazos porque rompería con de todo. Nosotros jugamos, chicos. Nosotros no solamente coleccionamos y mostramos, lo jugamos. Así que arranquemos mostrando cuáles son nuestras cartas, que son las especiales, que son las que aparecen con la llamita en la esquina, las más raras. Para nosotros son como las más raras, son como casi las holográficas, estas cartas que aparecían en las primeras expansiones y que después salen, pero casi muy esporádicamente. Arrancamos con la carta de primeros auxilios, que tiene el efecto de que recuperas 3 puntos de energía hasta un máximo de 15 y perdés el duelo actualmente. Es decir, vos perdés este duelo peleando contra tu oponente, peleando contra la carta de tu rival, pero recuperas 3 energías. Es decir, es como si hubieses ganado 2 energías de las que perdiste. Así que esta te recontra sirve, es la carta número 3 de la colección, de las primeras 3 que salieron. Después tenemos el paso de baile. Pasos de baile, justamente es la carta número, a ver, es la carta número 612. Al bajar esta carta a tu oponente, debe realizar este baile o pierde el duelo en curso. Bueno, digamos que tu oponente no sabe bailar, no quiere jugar a bailar, entonces ganas esa partida. O puedes hacer que él no sepa este baile y así que directamente le ganas. Siguiente carta, tenemos la carta número 4 de la colección, el cofre nivel 1. El cofre nivel 1, revisa tu mazo, elige una carta, descarta una y luego mezcla bien el mazo. Está bastante bueno para mejorar tu mano en caso de que tengas una mano muy mala. Seguimos con la carta número 19 de la colección, que es la llama sorpresa. La llama sorpresa está bastante buena porque levantas una carta de tu mazo principal y descartas una de tu mano. Te sirve para alivianar tu mano y tener justo la que vos estás buscando. Para eso te sirve tener cartas repetidas. Nos encontramos otra de primeros auxilios, nuevamente la carta número 3 de la colección, solo que sin el efecto de fondo, como vieron en la carta anterior. Después tenemos el cofre nivel 5, ya un poco mejor. Revisa tu mazo, elige 5 cartas, descartas 5 y luego mezcla bien el mazo. Cambias casi tu mano completamente. La carta número 138 de la colección.
Todas estas cartas te van a servir para mejorar tu mazo, pero nosotros la dejamos de lado para que estos mazos sean más equilibrados. Otra de primeros auxilios, ya tenemos 3, ya tenemos el set completo. Otra de cofre nivel 5, pero con el fondo enrejado, 138 en la colección. Y por último tenemos la bomba de humo. Tu oponente debe descartar todas las cartas de su mano, levantar la misma cantidad. Es la carta número 238. ¿Vieron qué tremenda es esta carta? Te recontra sirve la bomba de humo. Y wow, se nos cayó la cámara. Se nos cayó la cámara con de todo. Esperen que lo ajustamos nuevamente. Y bien, vamos a mostrar entonces, ahora sí, el masito de Ariana Grande. Recuerden, ¿por qué decimos que sean 15 personajes? 15 personajes por masito, porque así nos será más fácil encontrarlos y tener a la par las mismas armas. Vos a un personaje le puedes equipar con una arma y lo vas a hacer más poderoso. En cambio, si vos llegas a poner muchas armas, por ejemplo, muchas armas, que acá tenemos una que es el estéreo explosivo de 850 de ataque, no vas a poder combinar las dos armas, o tenés tu mano completa de personajes, no vas a poder combinar ambos personajes en una partida. Pero bueno, aguarden que acerco un poco la cámara más arriba y listo. Arrancamos con este mazo especial que tenemos a Ariana Grande, tenemos a otros personajes también, pero Spacefarer es su versión espacial, con 920 puntos de tecnología y 940 de ataque. Ya arrancamos bastante bien. Tipo tijereta, serruchín, para poder potenciarla. Seguido por... nada más y nada menos que... seguido de otra Ariana Grande, claro que sí. Ariana Grande, con 930 puntos de tecnología, ya podemos mejorar el mazo con cartas para darle poder a su tecnología directamente. Acá tenemos la versión brillante, la versión holográfica que nos salió en los últimos sobrecitos, también con 930 puntos de tecnología. Ariana Grande con diferente color de fondo, ¿vieron? Porque esta es de la primera edición del primer sobre que salía y esta es de la versión deluxe. A ver, también nos encontramos una Ariana Grande, pero ya con el pelo más cósmico, con un pelo más copado, más rosadiño, que tiene 895 de ataque y 980 de tecnología, es mucho más poderosa. Seguido por otra copia de la misma Ariana Grande. Nosotros siempre recomendamos que sean 3 copias de las mismas cartas para que el juego no se vuelva aburrido. Si tenés un mazo con el mismo personaje repetido unas 30 veces, te vas a aburrir un montón. ¡Oh! ¿Qué me va a salir en la próxima mano? Un Mordecai. Y en la siguiente, otro Mordecai seguramente. Entonces, tenemos acá otra copia de Ariana Grande. Y después ya tenemos a The Cube Queen. En este mazo quisimos poner a alguien tan grandiosa como Ariana. Y tenemos a la Reina del Cubo con 875 puntos de ataque. La carta número 20 de la colección. Seguido por otra Reina del Cubo también, que tiene 875 puntos de ataque. Seguido de la Reina del Cubo, pero esta versión sin máscara, esta versión completamente oscura, que tiene 895 de ataques. Decinos abajo en los comentarios cuál de las reinas es tu favorita, Ariana Grande o estas dos. Tenemos acá otra copia más, pero como vieron, esta es la versión de la caja. La versión de la caja tiene el fondo completamente rojo, mientras que la versión del sobre sale con este efecto de fondo, con ese color flúor que tanto nos gusta. Seguido por, acá pusimos otra reina, claro que sí, Arcane Jinx. Tenemos a Jinx de la serie de League of Legends que salió en Netflix, la serie de Arcane, con 985 puntos de tecnología, seguido con 890 puntos de ataque. Después tenemos a la Dark Power Chord. La Dark Power Chord, que es una rockera, pero es una rockera bien punk, bien dark, bien gótica, bien genial, con 850 puntos de ataque, bien de ese estilo. Seguido nada más y nada menos que por la Hawkbreaker. La Hawkbreaker con el pelo oscuro, con esos lentes, con esa actitud. Es genial en todo sentido y tiene 950 puntos de ataque. Poder total ahí en este mazo, porque nos encontramos con otra Jawbreaker. Pero esta Jawbreaker tiene el fondo, vieron que acá está de color flúor, acá lo tenemos de color dorado metalizado, una combinación genial para empoderar tu mazo. Después tenemos a Jules, a la Jules, que vieron esos tatuajes que tiene en el cuello, vieron esos tatuajes que tiene en el brazo, esas trenzas, es poder total la Jules, la Julia para nosotros los hispanohablantes. Tiene 900 puntos de ataque, está tremenda. Seguido por
la Jules de playa, la Beach Jules, la Beach Blue Jules. ¿Por qué si me trago cuando digo Beach y Jules juntos? Tiene 920 puntos de tecnología. Está bastante copado también con un fondo, ahí flúor. Y ya arrancamos con las cartas de los pasos de baile. Acá tenemos el Pizza Marty, para que estés con 990 puntos de resistencia. Seguido por una carta de Ariana Grande, la tenemos ahí con el Witch Way. Con el Witch Way flotando en... Esto es muy gracioso porque está flotando obviamente en una escoba voladora, pero tira calabacines. Tira calabacines con 775 puntos de resistencia. Seguido por otro de nuestros favoritos, que es Ramen Break. Para que se tome un descansito, un almuerzo rápido de 3 minutos y se cocina unos fideos noodles chinos con 840 puntos de resistencia. Seguido por otra Ariana Grande bastante copada, que es la Lil Floticor. Con 940 puntos de resistencia, está volando con de todo encima de la llama multicolores, de la llama arcoiris, de la llama de fiesta. Seguido por algo más lindo, el Love It. Porque sí, porque a pesar de ser una cantante y una estrella, y una chica Disney y una chica Nickelodeon, ella te ama, te quiere, con 855 puntos de resistencia y te dedica su canción y sus jugaditas y partidas del Fortnite para vos. Y acá ya arrancamos con las armas. Elegimos hacer 12 armas, que sean 12 armas o variadas con algunas cartas que le den poder, que le den poder a tu masito. Y tenemos acá el Ultra Sight. El pico Ultra Sight te dará 830 puntos de ataques, 870 de resistencia, 800 de tecnología. Es una carta bastante equilibrada, muy buena para tu masito. Después le metimos el Pico Cubic Scepter, que le dará 990 de resistencia. Es una carta bien para los cubos, para la temporada de cartas cúbicas, es muy buena. Seguida por el Pico Holo XX, el de los X-Men, el de los X-Men y los mutantes de Marvel, con 910 puntos de ataque. Recuerden que las armas las podés combinar con tus personajes principales, así que le va a dar mucho más poder a tu combate. Seguido por un pico Crystalline Wand. No queríamos que todas las armas sean las mismas, no queríamos que todas las cartas sean repetitivas, así que pusimos diferentes tipos de armas, no solamente la más poderosa. Y esta tiene 930 de tecnología. Es muy potente por ese lado, y tiene 845 de resistencia. Seguido por... tenemos el pico Sharky Slappers. Y encima... a ver, el pico Sharky Slappers tiene 900 puntos de tecnología, un fondo bastante copado, pero es muy animado porque como si fuesen dos tiburonzotes estos bates de pelea. Y acá le metimos el pico de Fred Basher, un pico bien rock and rollero, un pico bien... está muy copado cómo está vinilizado esta guitarra, con 995 puntos de tecnología. Esto le va a sumar casi 1000 puntos de tecnología a tu carta, 860 de ataque y 645 de resistencia, que es poquito, pero bueno, me sirve. Seguido por la granada estéreo explosivo, que tiene 850 puntos de ataque, 700 de resistencia, 650 de tecnología. ¡Ah! ¡Y es tipo tijereta! ¡Me recontra va! Después nos encontramos con más cartillas. Tenemos la cartilla de Pico Llaminator, que es para los fanáticos de las llamas, con 935 puntos de tecnología. Bastante bien. Seguido de... el pico Cursed Crescent. El Cursed Crescent, que está buenísimo, que es como si fuese una hoz maldita, bien oscura. Tiene 965 puntos de tecnología. Seguidos de nuestras favoritas, tenemos al Pico Foundations Plasma Spike. Acá te digo, la roca, siendo de Foundation, con esta arma la rompe con de todo. Es como si fuese una lanza láser, es como si fuese una lanza de Star Wars, con 970 puntos de ataque y mucho poder. Después nos encontramos con esta versión de fondo dorado que me encanta mucho. Es el pico Rift Edge. El pico Rift Edge para poder subir montañas con de todo. Tiene 935 puntos de tecnología. Y por último, otra que también tiene un color flúor metalizado, es el 6 cuerdas. La guitarra bien rock and rollera que te dará 540 puntos de ataque. Esta es de las cartas más débiles que tenemos en este mazo, pero le da un toque especial a nuestro mazo. A nuestro mazo que tiene a las Arianas Grandes, tiene a las Julias, tiene a la poderosa Showbreaker, que es genial Showbreaker. Y muchas más.
Pero ¿qué te podemos decir? ¿Qué te podemos recomendar para que hagas un mazo y te diviertas equilibradamente con tus amigos? Primero, que te diviertas. Segundo, que no cambies tus cartas que no tengas repetidas. Cambia las que tengas repetidas, no las que son únicas, porque después puede ser difícil que las consigas de nuevo. Y por último, a nosotros nos encanta ver canales de unboxings. Nos encantan ver los canales de nuestros seguidores, nos gustan ver las cards. A veces no podemos comentar sus videos porque son videos shorts, videos cortitos, pero nos encantan. Por ejemplo, hay uno que abre un montón de cartas de fútbol que son re costosas y muy difíciles de completar en el país. Incluso llevas años incluso poder completar colecciones del Rusia 2008, de diferentes. ¿Era Rusia 2018 o 2008? Ya no me acuerdo, pero en fin. Hay canales de todo tipo y nos encanta seguirlos. Si quieren que nosotros veamos sus videos, etiquetanos en el título, etiquetanos en un comentario y seguramente YouTube nos va a decir, che, acá hay un videazo enorme para ver. Somos RS Cine, muchas gracias por seguirnos. No sé de qué te puedo decir más porque todavía hay más mazos para ver. Así que comentanos debajo de los videos cuáles son tus cartas favoritas que viste en esta colección. Cuáles son las cartas que te gustaría ver en otro de los diferentes mazos que armamos. Armamos varios para compartirlos. Si te gustó realmente, vamos a seguir mostrándolos. Vamos a seguir mostrando el resto de los mazos que armamos con nuestras colecciones. Y nos vemos en otra ocasión, yéndonos siempre derechito al vicio.